Y a esta hora en el Hotel Alba Caracas es juramentada la vanguardia política de la juventud del PSUV. Más detalles a continuación. Que destaca la juventud venezolana. Hoy nos encontramos acá. En este encuentro, en este esfuerzo colectivo, con esta alegría y este entusiasmo de las estructuras, de los equipos políticos estadales, de la juventud del PSUV. Bueno, iniciamos este acto de encuentro, de compromiso, de juramento, de plenaria de las estructuras políticas estadales de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Acá se encuentra reunida la vanguardia política de la juventud del PSUV, los equipos políticos estadales se encuentran también nuestros militantes que tienen tareas de partido y de gobierno en la dirección nacional, los viceministros jóvenes, ministros jóvenes. Tenemos también compatriotas que han salido a nuevas responsabilidades, egresados de nuestras estructuras como enlaces políticos de los estados, los diferentes estados de nuestra patria, los integrantes de las comisiones de trabajo nacionales que nos acompañan en esta actividad, el comando de campaña de la juventud ampliado, los constituyentes jóvenes, y también se encuentra con nosotros acompañando en esta actividad los voceros y responsables de movimientos sociales y partidos políticos del gran polo patriótico de nuestra patria. Es significativo para nosotros el esfuerzo, el compromiso y la presencia que representa los sueños, la voluntad de lucha de cada uno de los jóvenes y las jóvenes que hoy nos encontramos en este espacio, con un profundo compromiso patrio de construcción del socialismo bolivariano, de la mano de nuestro líder, el presidente Nicolás Maduro Moro. Para dar inicio a la actividad, vamos a entonar todos juntos el himno de la República Bolivariana de Venezuela, entonado en la voz de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez. Gloria al Señor, gloria al Señor.
¡Muera la opresión! Seguidamente entonamos las notas del himno del Partido Socialista Unido de Venezuela. Unidad, lucha, batalla y victoria. Con la emoción del poder popular en acción, militante es la hora del pueblo.
Saludamos la presencia. Saludamos la presencia de nuestra dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, de los compatriotas Diosdado Cabello Rondón, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Nuestro compatriota, movilizador nacional, Darío Vivas. De nuestro vicepresidente sectorial para la juventud, Pedro Infante. De nuestra compatriota de la clase obrera y trabajadora, Diva Guzmán. Y por supuesto, nuestra anfitriona del día de hoy, nuestra secretaria general de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, Rosbexa Poleo. Comenzamos este acto de instalación de este encuentro de la vanguardia política de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela con el mensaje y palabras de nuestro vicepresidente sectorial para la juventud, Pedro Infante. Sí, buenas tardes. ¡Que viva la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela! ¡Viva! Ahora sí. Bueno, primero saludar a las autoridades de nuestro partido que nos acompañan. Compañero vicepresidente, primer vicepresidente del partido, Diosdado Cabello Rondón. Joven militar, leal a la patria, leal a la revolución. Gente de Oriente. Quiero saludar también al compañero Darío Viva, vicepresidente de Movilización y un gran ejemplo, así siempre lo hemos considerado con mucha admiración y respeto, a nuestro camarada Darío Vivas, Diva Guzmán, miembro de la Dirección Nacional del Partido, Rosbexa Poleo, que es de la Dirección Nacional del Partido y también secretaria general de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Mi reconocimiento, mi admiración y total apoyo. Y cuando nombro a Rosbexa, quiero también saludar muy especialmente a toda la Dirección Nacional de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Compañeros, compañeras. Y aprovecho entonces para saludar, en primer lugar, a los 24 enlaces estadales de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela hoy presente. Y a los 24 equipos regionales. A todos los equipos de las direcciones regionales de la Juventud del Partido, felicitaciones, muchachos, muchachas. Sé que hoy contamos con tremendo equipo, renovado, aguerrido, con plena conciencia del momento histórico que vivimos. Bueno, yo primero agradecer la posibilidad de participar acá en esta actividad a todo el equipo de la Juventud. Hace ratico cuando saludaron, cuando saludamos al capitán Diosdado, le dijimos saludo solidario y revolucionario. Le saludamos a Darío, le dijimos saludo solidario y revolucionario. Cuando me dijeron a mí, saludo solidario y revolucionario. Cuando saludamos a Rosbexa, fue aquí está la juventud del PSUV. Yo saqué una cuenta. Yo saqué una cuenta. No, de verdad que es un orgullo poder compartir acá con... Ah, Darío, ¿viste la cosa? Que asumí ya la edad, ¿verdad? Las nuevas tareas, señor mayor, dice mi capitán. Experiencia y juventud. Es la consigna que me gritan ahora, mi capitán. Experiencia y juventud. Mire, muchachos, primero muy contento, muy alegre de ver
con tanta alegría, con tanta fuerza, con tanta pasión a todos los equipos regionales de nuestra gloriosa juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Preparé aquí algunas ideas, voy a hacer lo más concreto posible. Primero felicitarlos, felicitar a Robex, a la Dirección Nacional, porque es el esfuerzo que se está haciendo para consolidar, expandir, fortalecer toda la estructura de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. En una época, en una etapa, en un momento histórico muchísimo más complejo que los años anteriores. Y en las palabras me atreví a dibujar en tiempos, más o menos lo que pudiera hacer algunas reflexiones en función de lo que es nuestra estructura, de la juventud del partido como parte del glorioso Partido Socialista Unido de Venezuela. Yo le preguntaba hace ratico al capitán, ¿en qué año y en qué fecha juraba Chávez en el Samán de Güere? Juraban ellos. Creo que en ese momento era el EBR-200. Ah, mi capitán, ¿era el EBR o ya era el MBR? En 1982. Era el nombre fue puesto después, era EBR. Ok. Y antes el comandante del 76 había juramentado. Si quieres ponga, porque los muchachos quieren escucharlo. Ah, perdón. Perdón, estaba echándolo en cuento aquí a... Claro. A Pedro Solís. Poco gente no escucha y... El secreto en reunión es... Perdóneme, perdóneme. No, hablaba que lo primero que se forma es el Ejército Popular de Liberación del Pueblo de Venezuela... Lo conforma el comandante Chávez con 5 soldados allá en San Mateo, estado Anzoátegui, cuando era subteniente. Y luego en el 17 de diciembre de ese año, se juramentan en el Samán de Güere un grupo de compañeros que juran darle forma a un movimiento para la liberación de nuestro pueblo. Ese movimiento se llamó Ejército Bolivariano Revolucionario 200, el EBR 200. 200 porque eran los 200 años del natalicio del libertador Simón Bolívar. Coincidió ese año además con la entrada, perdóname, era el natalicio, eran los Juegos Panamericanos aquí en... Correcto, en Caracas. En Caracas, en ese año. Y ese año entró la promoción nuestra, mi promoción, a la Academia Militar de Venezuela, los ciclos. Correcto, los ciclos 1982, 1983. ¿Y por qué yo traigo esa fecha? Porque ahí un grupo de los que hoy estamos acá, cada vez más pequeño ese grupo, que nacimos en los 80, ¿no? Una generación que mientras que había un grupo de jóvenes militares jurando en el Samán de Güere, estábamos apenas naciendo, ¿no? No conocíamos ni remotamente el movimiento bolivariano, ese movimiento militar rebelde que irrumpiría años después. Y digo eso como probablemente la generación que nos correspondió y tuvimos la dicha junto al comandante Chávez, de fundar la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Esos que nacimos en los años 80, 81, 82, 84, 87. Aquí hay varios presentes. También mi reconocimiento a esa generación fundadora de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Compañero Héctor Rodríguez. Aquí veo algunos que están presentes, ¿no? María Gabriela Miquilareno está aquí, fundadora, fue organizadora. Una de las primeras organizadoras de la juventud del partido. Esa generación debe tener entre 30 y 40 años, debemos tener entre 30 y 40 años más o menos, aproximadamente. Lo que estamos pasando de 35 ya formalmente, legalmente estamos fuera de la juventud del partido. Y después entonces yo ponía otro tiempo, 1992, cuando nuestros jóvenes militares van a esa rebelión militar por nuestro pueblo, dirigida por el comandante Chávez. Y aquí hay una generación que nace en los años 90. Probablemente los que nacen en los años 90 hoy están asumiendo responsabilidades de dirección. Levanten la mano los que nacieron en los 90. Bueno, la mayoría de esta generación nace justo cuando esa juventud que juraba en 1982, 1983, ya estaba asumiendo la vanguardia revolucionaria en 1992, el 4 de febrero. Eso es como un segundo momento histórico. Después yo ponía una tercera fecha, que creo que también nos permite dibujar cómo ha sido la historia de nuestra juventud, en el 2002, el golpe de Estado. Y estoy seguro que aquí hay compañeros y compañeras que tienen responsabilidad de dirección que nacieron en los 2000. Levanten la mano, a ver, sobre todo la generación OVE.
en los años 2000. Y en esos años 2000, entre el 2000 y 2010, se funda el Partido Socialista Unido de Venezuela. Me dice Ana que en el 2007, ¿no? Es la fecha exacta, es el año exacto donde se funda el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y en el 2008, septiembre del 2008, fundamos nosotros la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Como detalle curioso, fue primero aprobado los estatutos de la Juventud del Partido antes que los estatutos del Partido Socialista Unido de Venezuela. Fue un gran debate en aquellos tiempos. Estaba el general Müller Rojas, recuerdo con nosotros allá en Cachamay, no sé si se acuerdan, salieron aquellos zapatos, a zapatos del socialismo, los zapatos rojos, y andábamos en aquella batalla construyendo nuestra juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y yo pongo una cuarta fecha acá, que es la fecha del 2013. Es la fecha donde sembramos a nuestro comandante Chávez, 5 de marzo. En batalla nosotros, 5 años tenía la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela en ese momento. Un momento bien doloroso para nosotros, para todo nuestro pueblo, para toda nuestra juventud revolucionaria, pero un momento donde además quizás nos correspondió, nos tocó enfrentar la vida, enfrentar la lucha, enfrentar la batalla sin la presencia física del comandante Chávez. Y desde ese mismo año asumimos el liderazgo del presidente Nicolás Maduro y surge esa consigna que el año pasado tomamos con mucha fuerza de nacimos con Chávez y seguimos con Nicolás. Una consigna que se ha hecho, se ha materializado con lealtad, con trabajo, con compromiso de todas estas estructuras, de toda la juventud del partido en estos 5 años de batalla al lado y siendo dirigido por nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moro. Y después pensaba yo en el año pasado, mayo del año pasado, pasado mañana vamos a celebrar 1 año de la reelección de nuestro presidente Nicolás Maduro. Y esta juventud, esta generación, en lo que denominamos el comando ampliado, tuvo una gran responsabilidad. Aquí muchos compañeros y compañeras, también de algunos partidos aliados, que siempre saludamos, que siempre invitamos a las actividades de la juventud del partido, que formaron parte de ese ejército, miles, cientos de miles de jóvenes que se fajaron, que no fajamos, entre enero y mayo del 2018 para garantizar la victoria del presidente Nicolás Maduro Moro. Que es un hecho fundamental porque en mi opinión dibuja lo que ha sido una bandera que hemos levantado en estos tiempos de batalla, que es la unidad en la diversidad, respetando todos los actores que van surgiendo, que han surgido. Y yo veo aquí, por ejemplo, al chino y pienso en el Movimiento Nacional de Recreadores y Recreadoras, que forma parte también de una de las políticas de la juventud del partido. Pero también está con nosotros en la Dirección Nacional Teresa, que forma parte del movimiento ecologista del país. Y así Arnaldo del Batallón Deportivo Bolívar Chávez y Martí y muchos otros cuadros que han ido, digamos, organizando fuerza propia, que además la juventud ha comprendido y creo que debemos seguir mejorando, deben seguir mejorando eso en nuestra tarea, que no solo en la militancia política organizamos a la juventud, la organizamos en distintos frentes, en distintas tareas, en distintas políticas. Algunas dirigidas del Estado y otras surgidas de los movimientos propios organizados por nuestra juventud en cada liceo, en cada universidad. Surgió al calor de toda esta revolución la Organización Bolivariana de Estudiantes, la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media. También surgió en estos últimos 5 años la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Universitaria. Aquí está Ana Alvarado, presidenta de la FEBEU, quien forma parte además de la Dirección Nacional de la Juventud del Partido, y quien además está al frente con toda la juventud y con el Comité Organizador Internacional de que a partir del lunes tengamos el Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes del 20 al 25 de mayo en Venezuela. Pero también dibujaba yo en estos 5 años de batalla junto al presidente Nicolás Maduro que no se puede negar, que nadie podrá negar en la historia de nuestro país que ha sido la etapa histórica donde más participación, más protagonismo, más poder ha sido entregado a la juventud venezolana. Aquí hay jóvenes constituyentes, saludos a todos los jóvenes constituyentes. Son casi 200 jóvenes que forman parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero son casi el 50% de los alcaldes de nuestra patria, alcaldes bolivarianos, forman parte también de nuestra juventud, de nuestra generación. Y así cuando revisamos en distintas tareas, ha sido real, ha sido concreto la posibilidad de entregarle responsabilidades de dirección, poder a la juventud venezolana, pero además el poder en un concepto muy claro, con ética, el poder como capacidad para hacer,
para transformar, para ayudar, para acompañar al presidente Nicolás Maduro en esta etapa de la revolución bolivariana. También consciente de que hay algunas tareas concretas, se ha debatido en distintos momentos y creo que nunca debe dejarse de debatir. Nuestra generación debe construir en la subjetividad de toda nuestra juventud una generación con gran vocación productiva, con gran vocación para asumir el papel histórico que nos corresponde, que es incorporar en los procesos productivos. Hoy Venezuela tiene un bono demográfico, pero además tiene más del 60% de la población con menos de 35 años, es decir, un país joven y que va a seguir siendo así por lo menos por los próximos 25, 30 años. Ahora, no solo por eso resolvemos el tema productivo, y ahí le lanzábamos en estos días al presidente Nicolás Maduro alguna propuesta con un concepto: resistir, porque estamos resistiendo, estamos en una guerra frente al imperio más poderoso de la historia de la humanidad, estudiar, prepararnos con mucha conciencia de las materias, de las áreas, las carreras, los temas más importantes para los cuales debemos estudiar y prepararnos, y producir. Como tres tareas centrales: resistimos, estudiamos y nos preparamos, y producimos. Es parte de lo que creo que nos corresponde en este momento como generación. Y ahí yo felicito, hay un equipo que viene trabajando también de la juventud del partido, todo un esfuerzo por construir un plan, compañero Fonseca, Fernando Río, que nos han presentado algunas ideas, y que eso debe multiplicarse, Guarnieri también, que ha estado con nosotros, que debe multiplicarse en los 24 estados. ¿Cuáles son los proyectos? El capitán nos ha ido dando ejemplo todos los viernes de defensa y producción. Pero además en estos días en la dirección nacional del partido nos decía: todos los equipos regionales, todos los equipos municipales deben tener una experiencia productiva concreta. Concreta, por pequeña que sea, no importa el tamaño. A lo mejor es una hectárea, a lo mejor son dos hectáreas, a lo mejor una empresa de producción social, pero debemos, y hasta allá estoy seguro que la compañera Robex y la dirección nacional va construyendo ideas para que así la juventud del partido se ponga también al frente y a la vanguardia de esta tarea estratégica. Pero de igual manera, escribía yo aquí, y ya voy cerrando las reflexiones, en la batalla de carácter estructural a nuestra generación también nos corresponde una batalla sin cuartel, algunos males, algunos vicios que la revolución, que en nuestro proceso también han surgido y hemos tenido. La primera de ellas es la batalla contra la corrupción. Nos corresponde como generación dar una batalla sin cuartel, sin descanso, a la corrupción en todos los niveles y en todas las formas que se expresa en las instituciones del Estado, en los movimientos, en las organizaciones. En segundo lugar, la batalla contra la indolencia. El presidente hace énfasis, se pone al frente de todas estas orientaciones. En tercer lugar, el burocratismo. El burocratismo como una expresión del mal uso de la burocracia, que en su momento es necesaria para el funcionamiento de las instituciones del Estado, pero que también tiene que ver con que nuestros cuadros cada vez deben estar mejor preparados, con mayores herramientas científicas para el ejercicio de cualquier cargo público, de cualquier responsabilidad institucional. Es parte de la responsabilidad que también tiene la juventud del partido. Y por último, decía el presidente Nicolás Maduro, también una batalla sin cuartel contra lo mal hecho. Así que, compañero, con estas ideas, sintiéndome muy orgulloso de haber sido fundador, de haber formado parte de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, de tener ahora circunstancialmente la tarea de acompañar a la dirección nacional y a todos estos equipos como vicepresidencia de juventud en el partido, y bueno, esperando poder cumplir, seguir acompañando con el deber, con la responsabilidad que corresponde, y asumir las nuevas tareas que el partido y la dirección de nuestra revolución nos determine. Así que felicitaciones a todos los equipos estadales de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, felicitaciones a la dirección nacional del partido, a su secretaria general, y cuenten ustedes con que este partido, con que la dirección política, y en mi caso personal, con mucha humildad y con mucha modestia, seguiremos acompañando todos los esfuerzos de nuestra juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¡Que viva la JPSU! Luego de las palabras siempre orientadoras de nuestro vicepresidente sectorial para la juventud, Pedro Infante, invitamos a nuestra secretaria general, Robex Apoleo, a hacer entrega de un presente de parte de nuestra organización a nuestro primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Son los símbolos y muestras de nuestra identidad como organización y que hoy sellan el compromiso
de esta generación con la revolución bolivariana. Leales siempre. Leales siempre. Bueno, seguidamente presentamos y contamos con las palabras de nuestro primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la JPSUV! Siéntense, buenas tardes, buenos días. ¿Cómo están? Buenas tardes ya. Buenas tardes, pues. ¿Cómo está la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela? La moral de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Primero agradecer la invitación, a la instalación de esta importantísima actividad de la juventud de nuestro partido. Partido que apenas fue fundado el 15 de diciembre del año 2006, luego del triunfo del comandante Chávez en las elecciones. A lo mejor hay algunos que ni habían nacido todavía. ¿Diego había nacido o no? ¿Ya para esa época había nacido? 2000, este viejo, vale. Bueno, 2006, partido muy joven, pues, muy extremadamente joven, que ha ido creciendo con una fuerza extraordinaria, consolidándose como la fuerza política más grande de Venezuela. Pero no solo de Venezuela, si comparamos con otros países, difícilmente hay un país en el mundo donde exista un partido como el Partido Socialista Unido de Venezuela, difícilmente. Y hoy, una de las razones más importantes de la existencia de un partido, que es el plan histórico que pueda tener una agrupación política, sustentada no en los cuadros fundadores de esa agrupación política, sino en el futuro. ¿Y quién representa el futuro para una organización política, para un país, para un proyecto? Lo representa la juventud. Es la juventud la que encarna, la que le da forma a cualquier proyecto de futuro, de proyección de futuro. La JPSUV, que ha pasado... Decía Pedro aquí, pero así es la vida, Pedro. Así es la vida. Dentro de 10 años ellos le estarán diciendo a otros, nos vamos de la JPSUV porque nos vamos al Partido Socialista Unido de Venezuela, a los cargos de dirección, así es. Y qué bueno que eso pueda estar ocurriendo. Y tú hablabas quizás, mira, de que yo propongo de verdad un foro, una... experiencia con la juventud del partido, y ustedes le ponen fecha y me dicen, pues yo busco algunos compañeros para hablar de la génesis, de dónde nació el movimiento revolucionario 200 de la mano de nuestro comandante Hugo Chávez, porque esa es parte de la historia que hay que conocer, esa es parte de la historia que hay que difundir. Porque tú sabes que una de las cosas, estando presos nosotros, todos... En el mundo, pues, se alzaron unos militares en Venezuela y en América traía un historial largo y tenebroso de dictaduras de derecha. Militares de derecha que eran capaces de hacer lo que estaba haciendo Pinochet, pues. Y nos alzamos un grupo de jóvenes aquí en Venezuela y llegaron emisarios. Mira, hasta un señor que se llamaba... que era el jefe de Tradición, Familia y Propiedad aquí, Peña Esclusa, se acercó a nosotros, Darío, cuando estábamos presos, porque él dijo, estos son los míos. Nunca creyeron que era posible que dentro de Venezuela pudiera surgir, dentro de la institución armada, un movimiento
político, militar, que fuese de izquierda. Pero es que tenía que ser de izquierda, porque si enarbolamos las banderas de Simón Bolívar, de Simón Rodríguez y de Ezequiel Zamora, ¿cómo podía ser de derecha? O inventamos o erramos, construimos nuestro propio socialismo, nuestro modelo. Tierra y hombres libres, horror a la oligarquía, Zamora, y aquello del libertador. Igualdad establecida y practicada del discurso de Angostura. No había otra forma, no podía ser de derecha, pero ellos creyeron que ahí encontraban un panal, ¿no? Y vinieron, inclusive unos de Argentina, vinieron unos militares de Argentina a hacer contacto con nosotros. Todos fueron rebotados paulatinamente. Se ponía sobre la mesa que nosotros no nos alzamos aquí para llegar al poder por el poder. No, no era eso. Una gravísima situación, muy grave situación. Un gobierno total y absolutamente corrupto. Uno no. Una continuidad de gobiernos absolutamente corruptos. Olvidándose de lo más sagrado que tiene un país, que es su pueblo, que es su gente. Olvidándose inclusive de la juventud. Privatizando la educación. Quien quería estudiar tenía que pagar. Si no tenía con qué pagar, no podía estudiar. Eso es lo que dicen los ricos, ¿no? No todos pueden ser ingenieros. No todos pueden ser doctores. Es el criterio de los ricos aquí en Venezuela y en cualquier parte del mundo. Olvidándose absolutamente de la razón de ser de los gobiernos, por eso nos alzamos nosotros, con aquella carga iniciadora del 27 y 28 de febrero del año 89. 27 y 28 de febrero del año 89. Le asesinaron a más de... Dice alguien que estaba allí que dejaron de escribir y de contar muertos cuando iba por 3.600 registrados. Aquí en Caracas. Aquí en Caracas. Esas ametralladoras que pusieron, por ejemplo, en... ¿Ustedes las vieron? Ahí en el distribuidor de Altamira. Ese tipo de ametralladoras las ponían en la avenida Baral, una apuntando para arriba y una para abajo. O en la avenida Fuerzas Armadas, cada una en dirección contraria. Después de las 6 de la tarde, el que saliera era hombre o era mujer muerta. Y nadie lo pagaba. Porque había una cosa que llamaban toque de queda. Nadie podía salir a la calle. Suspendieron las garantías hasta la libertad de pensamiento. Suena ridículo, pero la suspendieron. Suena extremadamente ridículo, pero la suspendieron. ¿Quién leyó eso? Casualmente fue Ramos Alú, donde decía que se suspendía la libertad de pensamiento. Lo leyó porque él era miembro del Congreso de la época, pues. Y su bancada fue la que aprobó y la que propuso eso. Son un gobierno de espalda al pueblo y surge de la juventud militar un grupo de jóvenes dirigido por un joven llamado Hugo Chávez Frías. Un joven de un pueblo que soñaba con una Venezuela distinta desde muy pequeño. Testigos son las cosas que el comandante Chávez dejó escritas, de joven, inclusive antes de entrar a la Academia Militar, de lo que él creía para Venezuela. Estando en la Academia Militar, de su diario de cadete, que escribió, como que estaba marcado por la historia, dejó muchas cosas escritas, con sus sueños. Que una vez en salido de la cárcel, después de haber pasado 2 años y algo ahí, tiempo en el cual no le lloramos a nadie, no teníamos medios de comunicación que escribieran todos los días, liberen a Hugo. La OEA no decía, no había un Almagro que dijera, liberen a Hugo y a los demás, no, no. La embajada de Estados Unidos nunca nos apoyó, gracias a Dios. Afortunadamente, nunca hubo un mensaje de solidaridad ni con la familia, siquiera. Los grandes medios, desertores de la verdad, como siempre. Como siempre. Y salió de la cárcel el comandante Chávez, costó mucho, oh, muchachos. Porque dentro de la vertiente revolucionaria había los que querían seguir el combate armado que había fracasado ya en los años 60, 70,
sobre todo por infiltraciones y delaciones de movimientos, y los que querían acompañar un movimiento político electoral para tomar la presidencia de la República. En abril del año 97 se reunieron en Carabobo y allí se decidió que la vía era la electoral. Eso dividió al movimiento. Y ahí se decidió que el candidato iba a ser el comandante Hugo Chávez. Había quienes no querían que hubiese elecciones y había quienes no querían apoyar al comandante Hugo Chávez. Y el comandante Hugo Chávez asumió con fuerza y se fue a la calle a darle la vuelta a nuestro país, a verle la cara a la gente, que ya venía haciéndolo, ¿no? Pero ya lo estaba haciendo de manera formal. Y fuimos a la toma del poder por los votos. Y si ustedes revisan, por eso es que es importante el tema de la historia. El comandante Chávez el 4 de febrero, el día siguiente, porque en verdad la sonada comienza, la rebelión comienza el día 3 de febrero, en la noche, que hace toda la madrugada hasta el 4 de febrero. Pero es el 4 de febrero cuando el comandante Chávez, en algo, dice la gente que son 49 segundos, da un discurso extraordinario. Primero asume la responsabilidad, en un país donde nadie asumía la responsabilidad. Ejemplos, estoy hablando de los ejemplos de Hugo Chávez. Asume la responsabilidad, un país donde nadie asumía responsabilidad. Asumo la responsabilidad de este movimiento militar. Da una orden por la paz y llama al resto de los compañeros a deponer las armas. A los que todavía continuaban alzados en armas, sobre todo en el estado Zulia y en Carabobo, a deponer las armas. Manda un mensaje al futuro. Reconoce a sus hombres los que lograron los objetivos, ¿no? Allá en Maracaibo lo hicieron muy bien, aquí no hemos podido alcanzar los objetivos. Y luego lanza una profecía, su por ahora es este que estamos viviendo ahora, en este instante. Este es el por ahora del comandante Hugo Chávez. De asumir su responsabilidad, de enfrentar la situación, de mandar un mensaje de esperanza a un pueblo que lucía. Mire, nosotros salimos el 4 de febrero y el pueblo no salió con nosotros. Tenía razón el pueblo no salir con nosotros. Porque es que 2 años antes la Fuerza Armada Nacional, la Fuerza Armada había masacrado un pueblo. Los había masacrado. Esos 3.600 muertos, en verdad, tenían que ver con órdenes que se le dio a la Fuerza Armada. ¿Quién le dio esa orden? Los políticos de la época. Hoy día, eso no volvería a ocurrir más nunca, porque hoy tenemos una Fuerza Armada Nacional Bolivariana unida a nuestro pueblo. Unida, absolutamente unida y cohesionada a nuestro pueblo. Se comenzó a romper aquella gran división que había, los civiles y los militares. Inclusive les voy a decir algo, desde el mismo movimiento había un ala militar. Estoy hablando del MBR, el movimiento Quinta República. ¿Te acuerdas, Darío? Un ala militar y un ala civil que dividía los esfuerzos. No todos los militares que estaban allí tenían nada que ver con el movimiento. Hubo personajes funestos allí como Dávila García, pero que estaba allí. Inclusive Dávila García fue el presidente del Congreso, ¿verdad? Claro. O Gullón Celis, funestos. Y eran de la directiva porque, bueno, se estaba empezando. Y había personajes también funestos como Luis Miquelena, que nada tenían que ver con un movimiento verdaderamente de revolucionario para que el pueblo asumiera el poder. Si por Luis Miquelena hubiese sido, los grupos empresariales hubiesen asumido el poder desde el primer día. Y el comandante Chávez comenzó a ver hacia los lados, MBR, y siempre éramos las mismas caras. Siempre éramos las mismas caras. Mire, inclusive les voy a decir, para que ustedes vean cómo el daño que puede hacer la cizaña, los grupitos, los intereses, las intrigas,
internamente. Nosotros hicimos en el Poliedro para escoger la directiva del movimiento Quinta República. Una elección libre con una pantalla y veíamos, cada quien votaba en una planilla. Creo que Darío es el único sobreviviente y yo, Dios mío, de eso. Somos viejos, Darío. Nosotros sí estamos viejos. Y cada quien en una planilla número 00 tal. Y ponían allí por quién votaban. Ese día, ¿eso fue en qué año? En el año, Dios mío, eso se debe haber sido como el año 2000. Sí, más o menos 2000. 2000, sí. Ese día había gente que no votaba para que Hugo Chávez estuviera en la directiva del partido Quinta República. Movimiento interno para dejar fuera al comandante de la revolución, dirigido casualmente por Dávila García. Casualmente. Para dejar fuera al comandante, para que vean cómo funcionan los grupos, pues. Luego vino la conformación de este partido. Y el presidente nombró una comisión fundadora, no, ¿cómo se llama? Promotora. Y nos fuimos a darle la vuelta al país y nos reunimos en el Zulia. Hicieron personajes que se metieron al partido y después querían comérselo por dentro. Hicieron unos estatutos del partido y los iban a aprobar. Los iban a aprobar. Y los están leyendo y yo, Dios mío, ¿qué es esto? Donde nombraban a Chávez presidente honorario. O sea, nada, pues. Presidente honorario. Entonces yo tenía a Lina al lado y le digo, no, esto no es. Esto no es. Y yo levanté la mano, interrumpimos. ¿Tú estabas, Darío, Iván? Interrumpimos. Y yo les dije que eso no era lo que había, que ese partido lo estaba formando Hugo Chávez y que en ese partido sería lo que dijera Hugo Chávez. Y comenzamos Lina y yo a gritar lo que diga Chávez, lo que diga Chávez y los chavistas, que en verdad éramos mayoría, pero no eran los que escribían los estatutos. Eran mayoría los chavistas, los que estamos con Chávez, pero los que escribían los estatutos eran los intelectualoides. Esos no estaban con Chávez. Entonces, nosotros comenzamos lo que diga Chávez y separaron todos los chavistas y los intelectualoides quedaron retratados para la historia. Pero inclusive en este partido querían dejar por fuera al comandante Hugo Chávez. Así de triste es la historia de la política, de las traiciones, de los grupos, de las intrigas. Eso en vida de Hugo Chávez. Digo todo esto porque luego hubo congresos de nuestro partido donde los gobernadores mandaban sus delegados. Y al que le caiga le chupa. Sus delegados, los alcaldes mandaban sus delegados, no eran los delegados del partido, no eran los delegados de un movimiento político que dirigía el comandante Hugo Chávez. Y se dividían los congresos que hubo. Pero para que ustedes vean lo que es Hugo Chávez, cuando muere el comandante convocamos un congreso. Y uno lo puede decir con toda la fuerza y la razón, a partir que el comandante Chávez no está, comenzaron a desaparecer los grupos dentro del movimiento, dentro del partido. Y todos comenzamos a apuntar en una misma dirección. Ya, claro, ya no estaba Chávez, que era el protector de todos nosotros. Entonces la gente entendió, comenzamos a entender los que tenían proyectos particulares, que tenían que apartarlos. Que si no estamos unidos, como hermanos, nos va a comer la historia, nos van a destrozar. Y así es como hemos comenzado dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, en mi opinión, en mi humilde opinión, una transición absoluta a la unidad revolucionaria, con la figura del hermano presidente Nicolás Maduro al frente del partido, al frente de la presidencia de la República. Comienza, claro, no teníamos a Chávez, comenzamos a vernos las caras, quién es quién. Y hoy la juventud del partido, que es hechura, es idea de entregarle al partido, de entregarle a la juventud del partido responsabilidades del comandante Hugo Chávez
idea que ha sido continuada y por el compañero presidente. Hoy nosotros podemos decir que la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela se está formando en valores que soñó el comandante Hugo Chávez. Nos toca a nosotros, a ustedes, digo nosotros porque somos un colectivo, no defraudar a Hugo Chávez. No defraudar a Hugo Chávez. Ustedes lo demostraron a lo interno y lo han demostrado a lo externo. A lo interno hemos demostrado unidad absoluta, firmeza, no dando espacio para los grupos, no dando espacio para los intereses particulares. Y cada vez que ha habido alguna intención de generar ruido, la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela se levanta con fuerza y habla de unidad, y habla de lealtad, y habla de mantenernos todos y todas en el mismo equipo, el equipo del Partido Socialista Unido de Venezuela, el Partido de la Revolución Bolivariana. Leales, siempre. Traidores, nunca. Y así ha venido formándose. Mire, y esos son, perdonen que diga, pero es una de las cosas más hermosas de esta juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Véanse las caras, hermanos, véanse las caras, muchachos, muchachas, véanselas. Ustedes son los que van a dirigir el país por los próximos 60 años. Son ustedes, no es otro, son ustedes. Véanse las caras, la responsabilidad que tienen con la historia. Hagan un pacto de honor. Hagan un pacto de honor de no agredirse jamás, de mantenerse unidos, de preservar el legado del comandante Hugo Chávez, de ser leales a la revolución, a nuestro pueblo, de no traicionar jamás a nuestro pueblo. Nosotros... Miren, asuman los juramentos como los asume Hugo Chávez. Aprendamos de Hugo Chávez. Hugo Chávez juró en el Samán de Güere y fue tan fuerte su juramento, lo cumplió, entregó su vida. No daré reposo a mi alma ni descanso a mi brazo. Y no lo ha dado. Hasta el último instante estaba levantando su brazo y su mano por su pueblo, Hugo Chávez. Y hoy día está su alma con nosotros en cada batalla, en cada lucha. Miren, una revolución, desde mi punto de vista, una revolución, desde nuestro punto de vista, una revolución se va fortaleciendo en la medida que los valores individuales comienzan a transformarse en valores colectivos. Por ejemplo, uno pudiera decir que la unidad no es un valor individual. La unidad es un valor de un colectivo. Tú no puedes decir, yo soy unido. Suena como raro, ¿ah? Pero podemos decir, nosotros somos unidos. Es un valor que ya lo define el colectivo. Pero que tiene o se compone de la suma de una serie de agregados. La unidad no se da sola, no se decreta. La unidad no se da sola ni se decreta. Está en la formación. La conciencia es individual. El tipo sí es consciente, ¿verdad? Tremenda conciencia tiene esta joven. Pero hay maneras de lograr que la conciencia pase a ser un valor individual a un valor colectivo. Los revolucionarios y las revolucionarias podemos decir hoy, gracias a Hugo Chávez, gracias al compañero Nicolás Maduro, que tenemos un elevadísimo nivel de conciencia como grupo, como colectivo. Conciencia que la vemos de entender, por ejemplo, la unidad de mando, de entender la unidad de mando. Aquí acabamos de vivir, ustedes lo saben, quizás me estoy alargando un poco, pero no vale.
lo acabamos de vivir el 30 de abril. Yo estoy seguro que en la fogosidad, la fuerza, la pasión, el ímpetu del joven, vamos a pasarle por encima a la gente, a los que se alzaron. Pero toda esa fogosidad, ímpetu, iniciativa, se aguantó. ¿Por qué? Porque había un jefe que estaba al frente de la operación, que es el compañero Nicolás. Y todos lo entendieron. Creo que todos lo entendimos. No solo la JPSUV, sino también el Partido Socialista Unido de Venezuela. Que también ahí, no vayan a pensar que eso se quita con los años. Nadie vaya a pensar que el ímpetu y la fuerza, eso se quita con los años. No, no. Conozco a algunos que no se les ha quitado. Algunos y algunas. Dije, entendimos que había una unidad de mando. Y los dejamos que siguieran cometiendo errores. Si aquí hubiésemos hecho lo que decía, o lo que pude haber dicho la conseja popular, vamos a caerle a esa gente, hubiese habido cuántos muertos allí. Indudablemente hubiesen sido derrotados ahí. Probablemente con un saldo terrible de muertos, que era lo que querían ellos, que era lo que quería el mundo. Pero no, les dimos una derrota con astucia, con habilidad, y les dimos una gravísima derrota moral a ellos. Y al darle una derrota moral al imperialismo, les obtuvo la revolución un gran triunfo moral. Un gran triunfo moral. Entendimos todo, la conciencia, la lealtad. La lealtad puede verse o es un valor individual. Se habla de Rafael Urdaneta, pues, como el leal al libertador, Antonio José de Sucre, de José Antonio Anzoátegui, de los leales al libertador. Hubiese sido bonito escuchar que todo el ejército bolivariano era, o todo el ejército libertador, perdón, era leal a Bolívar. No lo fue. Tuvo muchos traidores. Muchos traidores de mando. Igual pasa en la revolución. Pareciera, y esto es uno de los triunfos más grandes de esta revolución, que la lealtad pasó de ser un valor individual para convertirse en un valiosísimo, valga el término, valor colectivo. Tenemos un gran colectivo leal a Hugo Chávez, leal a Maduro, leal al pueblo, leal a la revolución, leal a nuestros valores, a las creencias. Y eso hay que seguir, ¿cómo se llama? El que aprende está obligado a enseñar. Eso es parte de este proceso. Uno no puede ser egoísta, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes están obligados a formar a los más jóvenes. Son testigos los compañeros de que han ido pasando a una edad superior. Los históricos de la juventud, nuestra insistencia en la dirección nacional para que los jóvenes vayan incorporándose a las distintas comisiones y todos estemos aprendiendo de lo que se hace ahí, porque aquí no se nace aprendido. Eso, o sea, los tipos fenómenos, los Hugo Chávez salen uno cada 200 años, los demás tenemos que aprender, ¿ves? Y tenemos que ir aprendiendo. Hay que estar al lado de Darío para aprender cómo se monta un acto, cuidando todas, ¿cómo se llaman?, las variantes, todas las aristas, cómo es la técnica electoral, porque eso es, mire, hay que aprender de eso, porque si no nos van a hacer trampa, nos van a engañar, vamos a perder espacio nosotros. El tema de organización del partido, o el tema inclusive de dirigir el partido. Y dirigir el partido tiene distintas instancias. Está lo nacional, pero también está lo estadal, está lo municipal, lo parroquial, están las VC, las RAS, los jefes de calle. Todo eso hay que aprenderlo. Costó mucho inicialmente para que los hermanos militares entendieran, cuando se iban de baja, que la política no es un cuartel. Que la política no es un cuartel y que las cosas hay que manejarlas
en equilibrio. Algunos aprendieron más rápido que otros y lo hacen y son extraordinarios, pero hay unos que les cuesta, pues. Es un proceso de aprendizaje. Entonces, lo que vayamos aprendiendo, nosotros estamos obligados a enseñarlo. Humildad, muchachos, muchachas. Hablo de valores de Hugo Chávez. Humildad. Me nombraron ministro, ahora sí. Si te he visto, no me acuerdo. Eso es terrible. Terrible. La receta para eso es ser y seguir siendo el mismo o la misma que salió del barrio, del pueblo, de la organización, de la escuela, de la comunidad, de los amigos, de los afectos, de los dolores, de las tristezas, de las alegrías. Esa es la receta. Esa es la receta. La humildad. Todos los compromisos los asumimos con mucha firmeza, pero con humildad. Y nadie puede decir, no, yo no quería hacer tal cosa, yo quería hacer otra cosa. En la revolución, las cosas, o sea, uno no participa en una revolución para obtener beneficios o privilegios. Quien quiera tener responsabilidad de dirección, tiene que entender que los privilegios, tiene que lanzarlos, si tiene chance, en una cajita aquí en el Guaire y que se vaya bien lejos. Y tiene que entender que vienes a sacrificarse y a hacer el trabajo que otros no quieren hacer. O que no pueden hacer. ¿Por qué? Porque es muy bonito tomarse la foto. Lo complicado es hacer el trabajo para que esa foto salga bonita. Quien hace ese trabajo para que la foto salga bonita, no debe esperar nada a cambio. Debe hacerlo porque está convencido o convencida que eso es lo que hay que hacer. No sé si me explico lo que quiero decir. La foto es necesaria. Miren, compañero, la foto es necesaria y es importante inclusive, pero más necesario y más importante es hacer lo que haya que hacer para que esa foto salga bonita y hacerlo bien. No necesita nadie en política, no necesita, te lo estoy hablando de la experiencia de un poco de años. Y que me alegra que ustedes se estén formando porque quiere decir que ya uno se va pronto. Nadie necesita en política meterle el pie a un compañero para hacer las cosas bien, ¿no? Nadie en política necesita empujar a un compañero para hacer las cosas bien. Y les voy a decir algo peor aún, o mejor aún. Quien hace eso de meterle el pie al compañero, de sacarle la escalera al compañero o a la compañera, pasarán 1000 años y quedará registrado que llegó donde tenía que llegar o donde llegó por estar metiéndole, haciéndole trampas, intrigas a compañeros y a compañeras. No por el trabajo que hizo. No por el trabajo que hizo. Es parte de la honestidad de ser revolucionario. Ustedes están en un proceso de formación. Y en el proceso de formación, y más de formación, yo diría de forjación, están en la forja.
para ser los líderes de la revolución y las lideresas de la revolución dentro de poco. Dentro de poco, ya lo son, pero para consolidarse cada quien esto. En ese proceso uno debe pasar por trabajo. Yo ponía la comparación estos días de alguien que en estos ejercicios que estamos haciendo, no, que vamos a disparar, ya va. Eso no es así. Y ponía la comparación como el que salta en paracaídas. Nosotros hacemos cursos de paracaidistas en la Fuerza Armada, de cadetes. Pero mire, para saltar ese avión uno tiene que hacer un mes de destrucción física. Pararse a las 4 de la mañana, acostarse a la 1, haciendo educación física, saltando, brincando, no comiendo. Y cuando usted se monta en el avión y salta, usted dice, ¿pero por qué tanto para hacer esto? Precisamente por eso. Precisamente por eso. Un salto para caída, hay que ganárselo. No todo el mundo es paracaidista por Venezuela, pues. Hay que ganárselo. ¿Y se gana con qué? Con el esfuerzo de cada quien. Igual es la formación. Igual es la formación. La formación y la forjación es igual. No, que vamos a disparar ya va. ¿Tú quieres disparar? Enamórate del fusil primero. Enamórate del fusil, haz con él. Y cuando llegues a disparar, sepas la responsabilidad que tienes al usar un fusil. Una gran responsabilidad. Vuelvo otra vez por la foto. No es la foto nada más, es la responsabilidad de usarlo. Porque es para defender la patria. Y hoy, mire que hoy estamos asediados. Hoy estamos asediados. Entonces quiero proponer dos cosas. Ese es foro ante esta plenaria. Son tres en verdad. Ese foro con los jóvenes, ustedes pueden inclusive hacer que cada quien entregue la pregunta por escrito. Al que quiera preguntar, pues, cómo fue el movimiento, cómo se formó, cómo hacíamos, cómo nos escondíamos, cómo permanecimos 10 años sin que nos descubrieran, cuáles eran nuestros códigos, los que podamos responder. No sé, eso no se ha escrito, porque usted no puede agarrar un libro y decir, voy a leer este libro para ver qué decía. No, no, eso no se ha escrito. Hemos sido en eso descuidados. Esa, y propongo formalmente que dentro del proceso de forjación, no sé si el término es adecuado, pero parece que sí, de forjarse, es más allá que formarse. Creo que requiere el espíritu para forjarse en la forja. Tiene que haber el entrenamiento de la defensa de la patria. Yo vamos a cuadrar formalmente con la JPSUE una actividad de al menos una semana en campamento. En campamento, al que quiera estar. Al menos una semana en campamento, al que quiera estar. La que quiera estar. No es un picnic. Advierto de una vez, no es un picnic. Es entrenarnos para defender la patria. No es un picnic. El que quiera, ustedes lo definen en las mesas, pues. Al menos una semana, que nos metemos un campamento, nosotros nos encargamos de montar campamento, son 500, son 500. Y nos metemos. Ah, no, son 100, son 100. Pero el que vaya, nosotros sabemos, o la que vaya, sabemos que va a ser un soldado para defender la patria. La patria hay muchas maneras, ojo. La patria hay muchas maneras de defenderlas. La patria hay muchas maneras de defenderla. Hay quienes la defienden con un fusil, pero hay otros que la defienden produciendo. ¿Verdad? Hay muchas maneras de defender la patria. Nadie se sienta, ¿cómo se llama? Desplazado por algo. No, no, no. Hay muchas maneras. Trabajando es una forma de defender la patria. Siendo honesto, defiendes la patria. Defiendes la revolución, defiendes el país. Hablar de la humildad y la solidaridad. Entendida la solidaridad como el hecho no de darle a los demás lo que a mí me sobra. Eso no es solidaridad. Eso puede ser cualquier cosa, pero solidaridad no. Solidaridad entendida, como lo dice el comandante Fidel, es compartir con los demás lo poco que uno tiene.
en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Distinto. Y el revolucionario o la revolucionaria tiene que ser solidario. Tiene que ser solidario, absolutamente solidario, con el compañero y con el que no es compañero. Porque a la gente a veces les cuesta, a nosotros, los seres humanos, pues nos cuesta. Sobre todo si hacemos, mire, desprendámonos de miseria. Ustedes están muy jóvenes, pero hay que aprender a desprenderse las miserias. Hay que aprender a desprenderse las miserias. Los grupos son malos, muy malos. La soberbia es muy mala. Muy mal, muy mala para un revolucionario. La falta de solidaridad es terrible. Es terrible la falta de solidaridad. Es terrible la falta de compañerismo. Se jodió Pedro, que se arregle solo. No vale. Rodó, el espacio de Pedro ahora es mío. Ahora es mío, ¿eh? No. Esto no es una batalla, esto no es una carrera de 100 metros, esto no es una carrera de largo aliento. Y aquí nos necesitamos todos y todas. Todos y todas. Y el compañero. Y la compañera. Que ande por ahí loqueando. Siempre tiene amigos, hay que hacerle llegar con los amigos mensajes. Pero hermano, eso no es así. Pero hermana, no, no, vente para acá. Ese no es el camino correcto. Y entre todos, rescatar a los compañeros que se han alejado por las causas que sea, pues. Aquí hace falta, hacemos todos, hacemos falta. Y una de las cosas que necesita la juventud, mucha, es paciencia. Mucha paciencia. Paciencia para entender los tiempos. Paciencia para entender los tiempos. Paciencia para entender no solo los tiempos, sino cómo se maneja la situación. Nosotros estamos en una guerra en este momento. Para entender las estrategias, claro. Estamos en una guerra, nos están atacando. Estados Unidos no va a descansar, muchachos. No va a descansar. Y hoy nos ataca con cuentas bancarias, pero mañana la locura les puede ocurrir. Y mandan para acá bombas. Hay que tener mucha, como dice el presidente, mucha cabeza fría. ¿Cómo se llama? Nervios de acero, calma y cordura, cabeza fría para tomar decisiones. Y la paciencia es buena para formarse. Quizás yo le estoy dando un mal consejo porque nosotros aprendimos a tener paciencia cuando estamos presos. No es necesario estar preso para eso, ¿no? Pero es importante que entendamos que la paciencia forma una parte muy importante, valga el término, del carácter de un revolucionario. Con todo el ímpetu que uno pueda tener. Pero el que se desespera, pierde. Aquí estamos bateando nosotros en el noveno inning, estamos ganando 23-0, está bateando Nicolás, tenemos 3 en base y no hay out. Los apurados son ellos. Los apurados son ellos. No somos nosotros. Me explico. No, que hay que meter preso a Juanito Limaña. Le voy a decir, mientras su enemigo se esté equivocando, usted haga todo lo posible por no interrumpirlo. Ayúdelo a que siga equivocándose. Ayúdelo a que siga equivocándose. Paciencia. Los tiempos de la justicia son tiempos distintos a los tiempos de la política. Y todo tiene su momento. Lo que sí es cierto es que pareciera, llueve, trueno, relampague, que aquí va a haber justicia. Que nadie se desespere. Tranquilo. Lo que estaban diciendo, por ejemplo, lo que estaban diciendo que la Asamblea Nacional Constituyente no podía tomar decisiones de allanar la inmunidad parlamentaria, ya no ríen como antes. No, que esa, ¿cómo se llama? Es ilegal, ilegítima, no sé qué cosa. Eso no vale, ya no ríen como antes. Tienen invadidas embajadas de varios países. Miren, la fortaleza moral es tan importante
Y aquí pasó el 4 de febrero. Ninguno de nosotros, por eso hablo del forjarse, pensó jamás en irse a una embajada el 4 de febrero. El 11 de abril, ni uno solo de nosotros pensó en irse a una embajada. Ni uno solo de nosotros. A mí me fueron a buscar, y a Iris creo que fue la otra que fueron a buscar embajada de Cuba, porque ellos creen que nosotros somos pendejos, pues. Pero ninguno de nosotros decidió irse a una embajada. Y ahí sí nos estaban persiguiendo. Nos andaban buscando para matarnos. Yo, en lo personal, tres noticias. Mataron a Diosdado con Aristóbulo. Y dije, ay, Dios mío, ¿qué le habrá pasado a Aristóbulo? Seguro que Aristóbulo decía lo mismo por allá. Mataron a Diosdado con Freddy Bernal. Dije, la mala junta es Freddy. Y después mataron a Diosdado solo, preparando todo. Pero ninguno de nosotros se fue a una embajada. Fíjense la diferencia de ellos, ¿no? Ellos fueron los que dispararon, ellos fueron los que atacaron y no perdieron tiempo para irse a una embajada. Incluido lo que ellos llaman líder que tienen. Ese no se fue para uno, ese se fue para dos. Entró a una y se fue a otra. Así son ellos. ¿Qué le ofrecen al país? La comodidad esa de vivir a costa de los demás, porque eso es lo que quieren, vivir a costa de los demás. O el sacrificio para que nuestros hijos y nuestras nietas tengan una patria libre. Eso es lo que nosotros hemos trabajado. Sacrificarnos hoy para que sus hijos, sus nietos tengan una patria libre, soberana, la patria que soñamos todos y todas. Esa paciencia nos sirve a nosotros para aguantar, para resistir cualquier embate. Y hay compañeros que se ponen nerviosos. Y bueno, aquí debemos entendernos, no todos somos iguales. Y el 30 de abril estaban unos muy, muy preocupados. Pero siempre hay que mantener la dirección, y se mantuvo la dirección y se obtuvo una victoria. Y la mayor victoria moral es cuando nosotros estábamos ahí frente al palacio y comenzó a llegar ese pueblo al Palacio Miraflores. Los que no estaban ahí no saben lo que se perdieron. De ver un pueblo llegar al palacio dispuesto a defender la patria, la revolución, a Nicolás. Y además de defender ese palacio que es del pueblo. La juventud, mire, la juventud debe ser así, ¿ven? Los primeros que tienen que estar ahí tienen que ser la juventud. Siempre. Siempre, porque además es el resorte, pues. La juventud es la fuerza que empuja. Si nosotros hoy en el Partido Socialista Unido de Venezuela le cerraríamos las puertas a la juventud, seguramente el jefe de la juventud del partido sería ¿quién? ¿Quién está ahí? Aristóbulo. No, Aristóbulo no. Darío, pues, que está aquí. No, vale, nosotros queremos en verdad abrirle espacio a la juventud y queremos una juventud combativa, guerrera, revolucionaria, que libre, esté libre de los vicios de la Cuarta República. Entonces, les toca a ustedes. Aprovechen este espacio. Los que no se conozcan, conózcanse, porque les va a tocar luchar juntos durante muchos años, décadas, juntos y juntas. Y a vivir como hermanos, y a tratarse como hermanos, y a abrazarse como hermanos, y a luchar como hermanos, y a vencer como hermanos. Y un joven en formación debe entender, en formación revolucionaria, debe entender una cosa. Su destino, el destino de ese joven, de esa joven, no puede ser distinto al destino del pueblo. Si yo me voy a meter a revolucionario, no, me voy a meter en el PSUV, porque ahí llegamos y yo voy a ser distinto al pueblo, estamos cometiendo errores. La dirigencia tiene que parecerse cada día más al pueblo. Si es del pueblo, mejor. Digo esto porque hay gente que le da, ¿cómo se llama? Alergia, piquiña, parecerse al pueblo. No vale, lo más sabroso es parecerse al pueblo. Váyanse ahorita para ir para San Agustín, aquí en...
¿Estamos dónde aquí? Aquí mismo, San Agustín, para que ustedes vean la gente en la calle caminando para 23 de enero o para un pueblo de Venezuela, la gente trabajando. Ese es el venezolano de verdad. El venezolano de verdad no es el que vive en el country club. Ese que vive en el country club está esperando a ver qué pasa en Estados Unidos para ellos copiar la moda de Estados Unidos. Hagamos nosotros las modas revolucionarias de la lealtad, de la conciencia, de la solidaridad, de la tolerancia, la humildad, el compañerismo. Y con esto cierro la tercera propuesta. Le dimos instrucciones en la dirección nacional a nuestro partido, al Partido Socialista Unido de Venezuela, la incorporación a los procesos productivos. Hemos ido haciéndolo. Ahora sumamos un poquito más. Para diciembre, Darío ha dado una instrucción de movilización que cada municipio debe tener un espacio productivo. Pero nosotros hemos ido un poquito más. Además, como hemos dado la instrucción al Partido Socialista Unido de Venezuela, a Yelix, la directora de finanzas, que cada dirección estatal debe hacer actividades que le permitan adquirir un terreno, un fondo de 10, 15, 20 hectáreas, lo que se pueda, y el partido, no estoy hablando de los municipios, no estoy hablando de la dirección estatal del partido, debe comenzar a operarlo, a generar productividad de alimentos ahí. Bueno, esa misma instrucción para los jóvenes, Yelixa, y lo vamos a apoyar para que la juventud en cada estado tenga también su espacio productivo y nos vamos a sembrar, ¿vale? Dando el ejemplo. La palabra motiva, pero si hay algo que convence, es el ejemplo. La palabra motiva, pero si usted quiere convencer, dé el ejemplo. Y además, ha pedido Robexa, y también le doy instrucción a Yelixa, que seguro nos está viendo, para que se apoye a la JPSUV, para que en cada estado de este país, comenzando, la JPSUV debe tener en la capital la casa de la JPSUV, la casa de la JPSUV, sitio de encuentro de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y como uno estas cosas debe decirlas y debe hacerlas realidad, yo espero que me inviten para la inauguración de la primera. Y allá iremos para ver y a tocar, pues a ver la puerta. Ajá. Entonces, muchachos, este es el momento de la juventud, muchachas. Este es el momento de la juventud. Asuman las responsabilidades que tengan que asumir como jóvenes. Fórmense, aprendan, estudien, fórjense. Pero sobre todo, pase lo que pase. Y en cualquier circunstancia, recordemos las palabras del comandante Hugo Chávez. Mantengámonos unidos, como hermanos, como hermanas. Si algún joven... Esto es una recomendación personal. Si algún joven, alguna joven, aprovechen ahorita, tiene dudas de lo que está ocurriendo en este país, porque puede tener dudas, ¿oyeron? La guerra es psicológica, es fuerte. Fíjense que ellos no descansan, ¿no? Que aquí estaba comprometido Juan, Pedro, pura coba, ¿no? Pero ellos lo dicen y lo mandan para el mundo. Y habrá gente nuestra que comenzará a ver a aquel así. Eso es guerra psicológica que le aplican a nuestro pueblo. Aprovechemos que estamos aquí en Caracas. Quien tenga duda, pásese por el cuartel de la montaña. Párese ahí frente a Hugo Chávez un ratico. Hable con él, así los escuálidos se burlen de nosotros. Y usted va a sentir que Hugo Chávez le habla. Hable con él. Pregúntele. Mire, si no lo estuviéramos haciendo bien, si no estaríamos en el camino correcto de la liberación de nuestro pueblo, el imperialismo nos estaría aplaudiendo. El mejor, o la mayor prueba que estamos haciendo lo correcto son los ataques del imperialismo. Una revolución para que sea verdadera, auténtica, creíble, tangible, tiene que chocar necesariamente con las políticas imperiales. Si converge, si comulga
con todo lo que diga el imperialismo, será cualquier cosa, pero una revolución no será. Y nuestra revolución tiene que ser verdadera, tiene que ser auténtica, tiene que ser creíble, porque esto no es una cosa de un día. La revolución bolivariana, si no lo quiere entender la derecha, que no lo entienda. Pero nosotros llegamos aquí para quedarnos. Para quedarnos. Y los primeros convencidos de eso tenemos que ser nosotros. Entonces váyase para allá, para el cuartel de la montaña, y háblale a Chávez. Y a usted le van a llegar, así no lo haya conocido, no haya estado cerca de él, le van a llegar imágenes a la cabeza del comandante Hugo Chávez, entregando su vida por esta patria. El hombre que prefirió entregarse al pueblo que ir a curarse. Del hombre que levantaba la voz de los pueblos libres del mundo cuando todos callaban. Mejor dicho, de los pueblos que quieren ser libres en el mundo cuando todos callaban. Recordarán ustedes ahí al soldado, pero también al que lloraba con la viejita. O con los trabajadores, aquel 30 de abril cuando firmó su... o con su pueblo allá en el Orsa. O recordarán al Chávez que come de la boca de un niño que le da galletas. Al que es capaz de bajarse ahí en el silencio para encontrarse con un compañero abandonado por la vida. Y si ustedes pueden, que le dé la vuelta en su cabeza y en su corazón eso. ¿Cree todavía que estamos en el camino equivocado? Apártese y déle espacio a uno que venga atrás, que crea más en este proyecto. Más en la revolución, más en la patria, más en el socialismo, más en la lucha, más en las batallas y en las victorias. Le toca a ustedes, no los voy a seguir interrumpiendo, no los voy a seguir interrumpiendo para que se reúnan. Hoy es el acto de, o a lo mejor mañana, o el lunes, o el martes, si se quedan aquí. El lunes se cumple, el lunes 20 se cumple el primer año de las elecciones en las cuales nuestro hermano presidente Nicolás Maduro fue electo presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. La juventud está invitada. Los constituyentes y las constituyentes, todos y todos y todas. ¿Hay aquí constituyentes, bebé? Ajá, aquí hay unos cuantos. Están invitados. Los que tienen cargos, inclusive, que están prestados cumpliendo cargos, tenemos que estar en la Asamblea Nacional Constituyente. Ahí. Porque siguen siendo constituyentes, ¿no? Están prestados por un ratico. ¿Ah? Prestados y prestadas a cumplir una función por la patria, a reconocer y recordar el valor del poder constituyente originario, la fuerza que tiene esto. De aquí no nos saca a nosotros nadie, de la constitución ni de la patria. El imperialismo tendrá que entender algún día que si ellos quieren hablar con un gobierno en Venezuela, van a tener que levantar el teléfono y llamar a Miraflores para que le conteste Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. No tenemos nada en contra de ellos ni contra el pueblo estadounidense, pero aquí no, definitivamente no. Muchísimas gracias por esta invitación, compañero Pedro, compañero de la juventud, a todas y a todas, felicitaciones, felicitaciones, ¡que viva la patria! ¡Viva! ¡Que viva Bolívar! ¡Viva! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la JPSUV! ¡Independencia y patria socialista! ¡Hasta la victoria siempre, camarada! ¡Juventud! Bien, apreciaban entonces la intervención del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, en la instalación de esta plenaria de la JPSU. Mi capitán, de manera corta, estas palabras no estaban dentro del programa, pero no quería dejar que se fuera sin agradecerle por haber participado en nombre de la Dirección Nacional de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, de nuestros equipos estatales, de todas nuestras estructuras, que es la vanguardia política de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, como usted lo dijo, el partido más importante de Venezuela, más grande de Venezuela, de América Latina
y en proporción a la población el partido más grande del mundo, pero lo mejor es que es el partido del comandante Chávez. Y que esta es la juventud que acompaña al presidente Nicolás Maduro, que es la juventud que se formó y se forjó al calor de las luchas del comandante Chávez y que hoy, gracias al presidente Nicolás Maduro, tiene poder, la capacidad de hacer y que nos ha visibilizado. Nos ha dado participación protagónica, una juventud que es transversal, que estamos totalmente de acuerdo con usted, capitán, porque al entender que somos transversales, y lo comentábamos en nuestra reunión de dirección y de vanguardia con nuestros jefes políticos juveniles estadales, al entender que somos transversales, debemos entender también que no todos somos buenos para ocupar todos los espacios. Por tanto, nosotros debemos garantizar que toda la juventud esté transversalizada en todas las políticas del gobierno revolucionario, desde el turismo, la educación, el deporte, pero también el petróleo, la economía, la salud, la agricultura, la agroindustria. Que queremos aprovechar este momento también, capitán, como primer vicepresidente del partido, a usted y al presidente Nicolás por todo el esfuerzo de garantizar la continuidad de nuestro partido y de la revolución bolivariana al permitirle a nuestros enlaces salientes, a nuestros equipos de la Dirección Nacional Saliente que se incorporen en las distintas comisiones nacionales y regionales, porque eso garantiza realmente la continuidad del proceso revolucionario y que a lo largo de los años nosotros estemos garantizando que haya un presidente o una presidenta chavista, pero que también existan cuadros políticos que sigan dirigiendo a nuestro partido de la forma en como ustedes lo dirigen. Capitán, tomarle la palabra, agradecerle, y quisiera de una vez cumplirle las órdenes y poder conformar una comisión donde va a estar integrada por el compañero Jorge Pérez, organizador de nuestra dirección, compañero Nicolás Maduro Guerra, formador de nuestra dirección nacional, Jennifer Garbet, responsable de Cultura, Antonio Galíndez, responsable de Movilización, y Denis Guedes, responsable de Seguridad y Defensa de la Nación de la Dirección Nacional, para poder ordenar, organizar este foro, para poder desde ya recolectar y recopilar todas las preguntas que nuestra juventud tenga a bien hacerle a nuestro partido, a ustedes como cuadros históricos de nuestro partido que nos han formado a lo largo de esta lucha y que hoy son bandera y son luz, son un faro para nosotros, la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero que también podamos nosotros realizar esos encuentros de defensa y de producción, entendiendo que la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela debe dar un paso adelante y ser una juventud autosustentable, que desde su productividad sustenta su política. Muchas gracias, capitán. De esta manera, con un fuerte aplauso, despedimos nuestras autoridades del Partido Socialista Unido de Venezuela. E invitamos pues a el almuerzo para luego en la tarde pues continuar con la agenda de este gran encuentro de la vanguardia de la juventud del Partido Socialista Unido.